Resulta que en el año 1977, tal como lo prueban los documentos aquí presentes, mi esposa, siendo el presidente Pérez Valladares, siendo Pérez Valladares presidente de la República, mi esposa hizo una solicitud a catastro de una parcela de terreno por 400 y tantos metros cuadrados en la parte de atrás que ella venía ocupando con permiso escrito de Aeronáutica Civil desde el año 1992. Producto de la venta que el Estado le hizo a Ica, esos terrenos pues ya quedaban, Ica no los consideró en su compra a la nación y quedó esa franja entre la propiedad de mi esposa y Ica. Esa franja fue solicitada por mi esposa y el director de catastro del año, aquí tengo la resolución de David Tarce, del año, director David Tarce del año 1978, le niega a mi esposa la solicitud basada en que según él, pues ella estaba con los 400 y tantos metros traspolando lo que estaba pidiendo a los terrenos que ya le habían sido dados a Ica en venta. Entonces mi esposa reformuló su solicitud y la bajó a los 200 y tantos metros que alega la publicación del diario Panamérica en el día de hoy. Esos 200 y tantos metros, a propósito de ello, corren sobre ellos, que ahora me gustaría pasar afuera y enseñárselas, corre una alcantarilla pluvial que atraviesa todos los 200 y pico de metros. De ahí no se puede ahí hacer una piscina, no se puede construir, no se puede hacer nada, pues no puede tapar una alcantarilla. Es decir, es un terreno devaluado, es un terreno demeritado. Sin embargo, catastro y contraloría, antes de yo ser el contralor, o sea, en el año 1900, probablemente, no tengo el documento, pero sé que es anterior al año 2000, cuando yo inicié funciones como contralor, el 1 de enero del 2000, catastro y contraloría habían avaluado el lote, como yo estaba reclamando que hubieran hecho el lote de Paitilla, que eso tenía que tener avalúos de catastro y contraloría. Ellos hicieron su avalúo y pudieron establecer el precio de 225 balboas el metro cuadrado, más 3.500 balboas de gastos generales, o sea que mi esposa pagó más de $63,000 con motivo de la adquisición de esos 200 y tantos metros, que vuelvo y repito, terreno devaluado porque le corre una alcantarilla que ahora con mucho gusto les voy a mostrar. No es para mí una sorpresa ya, pasando los detalles. Quiero hacer la aclaración también porque me parece muy importante que este lote, cuando llega a refrendo en la Contraloría del 2001, yo tengo, como siempre lo he tenido, la actitud ética de no tocar el caso, y el caso le pasa al despacho del subcontralor, que como ustedes recordarán, no es un empleado del contralor, es una persona nombrada por la Asamblea y que tiene funciones totalmente distintas a las del contralor. Y el subcontralor Enrique Lao Cortés fue el que refrendó eso. Es decir, contrario a la publicación del Panamérica, en lo que ellos saben perfectamente. Lo que pasa es que están haciendo una publicación con algún nivel de maldad. Ellos saben perfectamente que yo no refrendé ese contrato, que ese contrato no llegó a mi despacho, que ese contrato fue refrendado por Enrique Lao, no por mi persona, y que Enrique Lao es una persona independiente como subcontralor que no tiene nada que ver con mi despacho. Entonces, esa parte es importante porque se han manejado ciertas mentiras en la publicación, pero no es ninguna coincidencia, ¿no? El presidente Martinelli ayer me atacaba duramente, atacaba a mi esposa, señalaba que yo ocultaba bienes en mi esposa y que él no tenía explicación de por qué yo ocultaba bienes. Yo esa parte también la quisiera explicar al país, que yo desde toda la vida he sido abogado, he litigado y he conocido muchos casos penosos de hombres que cuando por una causa u otra nos separamos de las mujeres, le queremos ningunear las pensiones de los hijos, las queremos sacar de las casas, o sea, queremos actuar de una manera muy poco humana con nuestras esposas y nuestros hijos, de manera que yo sí tomé la decisión personal desde el día que me casé que los bienes debían ser de mi esposa y de mis hijas. ¿Todo a nombre de su esposa, señor? Siempre ha estado esta casa, no la pudo secuestrar Pérez Valladares, porque en 1986 es una propiedad de mi esposa y es propiedad de mi esposa también el terreno que ella compró. ¿Entonces usted niega que haya un tipo de irregularidad en la adquisición de este terreno? No, no solo lo niego, afirmo que es una canallada tratar de confundir
los actos legítimos de mi señora esposa, además de canallada, una cobardía.